será este próximo 19 de abril, como lo hacen todos los meses desde noviembre de 2016, cuando se conocieron los aberrantes hechos de pedofilia en el Instituto Religioso de Luján de Cuyo. Se está difundiendo entonces en las redes sociales un video convocando para una marcha porque se cumple un nuevo aniversario desde que se destapó el escándalo de abusos sexuales en el Instituto Próbolo. En el capítulo policial encontraron el cuerpo de un hombre en el cacique Guaymallén. Estaba sumergido en el agua en la zona de Luján de Cuyo. Estiman que tenía 25 años. Están investigando qué pasó con él. Repetimos, la policía acaba de encontrar el cuerpo sin vida de un hombre en el cacique Guaymallén, ¿sí? En este ducto muy importante de agua del Gran Mendoza. Se está investigando de quién se trata el cuerpo y qué sucedió con esta persona. En el ámbito político, atención porque Lilita Carrió pide explicaciones al gobierno por la suba de tarifas. La diputada presentará un proyecto de resolución en el que pedirá informes al gobierno de Mauricio Macri respecto del método de ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Lilita Carrió, que había sido una de las aliadas de Macri, ahora también lo enfrenta por el tema del descomunal aumento de las tarifas de luz. Y lo que habíamos anticipado esta mañana, la bancaria ratificó la huelga por 48 horas y habrá movilizaciones. Es en rechazo de la oferta salarial de las cámaras empresariales de un aumento del 15% en tres cuotas. Lo confirmamos entonces, martes y miércoles, paro y movilización de los bancarios que siguen en discusión salarial, así que va a estar complicada la semana porque habrá dos días sin bancos. 11 de la mañana, 40 minutos, es el momento en que Alejandro Tolo Núñez abra su columna de tecnología de este día lunes. ¿Qué tenemos para hoy, Ale? Bueno, para hoy tenemos algo que en general uno lo tiene en los teléfonos, smartphones, en la mayoría de las casas, bueno, que tienen Smart TV, mucha gente accede a esta aplicación que se llama YouTube, muy conocida, sí, y en la cual todos buscamos videos viejos, nuevos, lo que sea, para poder escuchar la música que escuchamos alguna vez, los temas nuevos, los videos nuevos, conferencias, lo que sea, casi todo está en YouTube. Bueno, pero YouTube trae ahora, como así se van aggiornando muchas de las aplicaciones que tienen los distintos teléfonos celulares, las distintas tecnologías de comunicación, se va a aggiornar o se está aggiornando en este momento ya, todavía no llega porque todavía no lo tengo esta digamos, de actualización, que dice que la noticia dice que YouTube lanza el modo de pantalla oscura, si usted lee la noticia, pero usted lo va a ver en el teléfono después. Uh-huh. ¿Y para qué sirve? A ver. Ofrece un ambiente más cinematográfico en celulares y tabletas. Los detalles son los siguientes. YouTube, la red social más utilizada para el almacenamiento, perdón. Así se dice. It says, almacenamiento. Y reproducción de videos, lanzó el modo de pantalla oscura de la versión web de la aplicación móvil. Antes de intentar este cambio, asegúrate de actualizar la aplicación, ya que este nuevo look solo está disponible en la última versión de YouTube. Yo todavía no la tengo. Yo tampoco. Y la forma de hacerlo es muy fácil. Entras a la fotito tuya cuando iniciaste sesión. Sabemos que se puede personalizar el YouTube, Iván. Y entonces vos ahí vas a tener lo que más, digamos, los videos que más soles ver o algún canal que está suscrito. Siempre es mejor personalizarlo al YouTube con una cuenta. Y ahí vas a aparecer mi canal, cambiar de cuenta y configuración posteriormente. Sí. Bueno, para activarlo, dale clic a tu foto de perfil, como dije, ¿sí?, que aparece en la esquina superior derecha y luego a configuración. Bueno, si uno no tiene foto de perfil, aparece. Aparece una fotito en gris, como sí. En el WhatsApp. Cuando no tenés foto de perfil, que es un muñequito. Exacto. Bien. Para activarlo, dale clic sobre tu foto de perfil, que aparece en la esquina superior derecha y luego la configuración bajo el título de YouTube, aparecerá las opciones tema obscuro. Uh-huh. Solo tenés que activarlo corriendo el switch y algunos usuarios verán la opción directamente en la barra inferior de la página principal de acuerdo al dispositivo que tenga. ¿Y cuáles son las ventajas o qué cambia esto? Entre las ventajas del modo de pantalla oscura están el ahorro de batería y la mejor visualización de los colores. En agosto del año pasado la plataforma cambió su look por completo y estrenó un nuevo logo, la primera renovación del icono en 12 años de historia de YouTube.
La plataforma renovó la tipografía, la combinación de colores y le dio a la aplicación un aspecto actualizado. Ahora vuelve otra actualización y es el fondo oscuro, que ayuda a focalizar la atención en el video y supone un mayor descanso para los ojos cuando estén mirando la pantalla fijamente durante largo tiempo. De momento la opción está activada para el sistema operativo iOS y muy pronto llegará también para los equipos en Android, uh-huh. como el mío. Entonces, hasta que no esté en Android, por ahora lo puede ver el que tenga un iPhone, un iPad. Sí, entonces, no está en Android todavía. Todavía no está en Android. Uh-huh. Bien. Bueno. Ya en el lanzamiento de la nueva interfaz, YouTube explicó que los cambios estéticos forman parte de la renovación total que pretendía crear un lenguaje común para todas las aplicaciones de la familia con las diferentes plataformas, ya sea iOS o Android, en el caso nuestro. Y la incorporación del modo de pantalla oscura para móviles se enmarcó en esta iniciativa. Uh-huh. YouTube quiere que los internautas puedan identificar la marca fácilmente en todas sus aplicaciones, ya sea móvil, tablet, con videoconsola o televisor inteligente. Uh-huh. Y bien. Que también reconozcan justamente el sello de YouTube en sus filiales como YouTube Kids, Gaming o Red. Entonces YouTube viene con una nueva, digamos, ayornamiento o actualización que por ahora está en los iPhone, o sea, en las plataformas iOS, como sabemos decir, iOS, ¿sí? en castellano, en las tablets o iPods, iPads, pero ya está por salir la versión para Android, así todos tenemos esta nueva, digamos, versión de YouTube que permite el ahorro de energía y a su vez tener un mejor contraste para que no le haga mal el brillo en los ojos de las personas. Muy bien. Tu receptor está sintonizando Impulso Ciudad. La mañana de la 90.5. Cuando yo te vi, a mí se me paró